En entrevista vía telefónica, el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, Carlos Moreno Alcántara, explicó que la dependencia gubernamental que encabeza no autorizó el supuesto aumento al pasaje. Es por ello que puntualizó, se aplicarán sanciones para quienes violenten la tarifa autorizada. En este momento hay diversos puntos de revisión, en los cuales están verificando que la tarifa se respete y se regrese, porque traían una calcomanía de tarifa autorizada, lo cual es falso, no hay tarifa autorizada. La tarifa autorizada en este momento sigue siendo 6 pesos. Pero yo creo que hay que hacer una notificación oficial, porque también vale la pena señalarlo. Esto es por el momento en lo que estamos cuidando que no se incremente de esta manera arbitraria. Posteriormente, si lo hicieran y se acredita tal parte, bueno, pues hay que recordar que existen sanciones para quien violente la tarifa autorizada, que va desde la multa hasta la suspensión o en su caso cancelación de la concesión. Ante la acción de algunos transportistas por cobrar una tarifa de 7 pesos a los usuarios, el secretario manifestó que en la capital se han puesto en marcha operativos para verificar que se respeten los costos del transporte público. Añadió que las revisiones se aplicarán durante los próximos días hasta que la tarifa del pasaje sea la correspondiente. Moreno Alcántara dijo que la iniciativa de un posible aumento al pasaje sigue en mesas de análisis sin que aún se llegue a una resolución. Aseveró que cuando el acuerdo sea tomado, se notificará a los concesionarios, quienes deberán ajustar las tarifas conforme a lo establecido por la ley. Que se ajusten a los actos de autoridad. No ha habido un acto de autoridad que publique o permita el incremento de una tarifa. En consecuencia, tienen que seguir ajustándose a la tarifa autorizada. Hasta que no haya un anuncio oficial de la CEVICRA, no podrá haber incremento en la tarifa. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.